Me duele la infancia. ¡Algodón de azúcar! Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Iván de Focus Cinesis y en esta ocasión, queridos amigos y querida comunidad, vamos a hablar sobre Bob Esponja al rescate. Gary ha desaparecido y los únicos capaces de rescatarlo son Bob y Patricio. Mientras ellos están en la travesía, sus amigos se comienzan a preguntar qué sucede o si estarán bien, provocando así un desequilibrio en el hábitat. Y Calamardo, Arenita y Don Cangrejo tendrán que ir en búsqueda de ellos antes de que sea tarde. Muy bien, queridos amigos, me duele. Me duele realmente lo que hicieron con Bob Esponja. Y no importa si vieron los primeros capítulos allá por los años 2000 o vieron los primeros capítulos en estos tiempos, creo que muchos vamos a coincidir en que esto que están viendo no es Bob Esponja. Sin embargo, he acá el problema, o mejor dicho, he acá lo mejor de todo, es que la película no está tan mal. Bob Esponja al rescate es muy diferente a lo que ya estamos acostumbrados a ver en la serie, y principalmente hablo de la animación. Se sabe que constantemente el CGI va avanzando y creo que esto influyó mucho en esta nueva película, porque realizan un hiperrealismo bastante consistente y logran mantener el diseño original de cada personaje o de cada lugar. Si miran a Bob Esponja, es una maldita esponja conteniendo todo lo que es el personaje en sí y su diseño. Si miran cada locación, cada lugar, sigue siendo lo mismo, todo igual, solamente que difiere en que es más real, más hiperreal, y sobre todo en las texturas. Si ven cada textura, cada luz, cada sombra está presente. Trabajaron la animación a detalle. A su vez, el hecho de que cada personaje o cada movimiento que se ve en pantalla esté realizado con una sensación de stop motion es el toquecito justo para ser una de las mejores animaciones del año. Solo miren a Arenita, cada pelo, cada detalle está ahí y mantiene el diseño original de la animación 2D, solamente que en esta película es mucho más abrazable. Sin embargo, la magia de la animación 2D es única y no tiene comparación, y espero que para la siguiente película, porque sí, seguramente habrá otra película de Bob Esponja, regresen a estos orígenes. Bob Esponja Rescate sí mantiene un poco de la esencia original de toda la serie del personaje y mantiene ese humor absurdo, por momentos muy demasiado tonto, y también coloca algunos chistes que son mis favoritos, que dan un paso más allá, que tocan temas bastante reales. Y querida comunidad, mientras en las películas de Bob Esponja sigan haciendo referencias como hicieron acá con el origen, o traten a Las Vegas como el palacio, como el reino de Poseidón, yo voy a estar más que feliz. Pero ni la magia, ni el humor, ni siquiera la excelente animación que contiene la película la salva de ser un completo desastre y un insulto completo. Miren, queridos amigos, ni siquiera los cameos salvan esta película. De todos ellos, el único que zafa, que logra sobresalir un poquito, es el de Keanu Reeves, y solamente porque es Keanu Reeves, ya que si hablamos de su personaje dentro de la película, es más que irrelevante, no tiene ningún sentido de ser más allá que decir, oh, está Keanu Reeves. ¿Se dan una idea de lo bajo que han caído? En la primera película de Bob Esponja teníamos un gran cameo de Hasselhoff, el cual es icónico y es reconocido recordado hasta el día de hoy, pero con el cameo de Keanu Reeves se van a olvidar de eso en pocos meses, en casi nada. Y entiendo que Keanu haya tratado de hacer algo muy diferente a lo que ya venía haciendo, pero tampoco es para que se pisotee él solo. Y sí, es una película de Bob Esponja, un personaje icónico, pero eso no quiere decir que su participación haya sido una de las mejores. Como así también las participaciones de Danny Trejo o Snoop Dogg solo están ahí para rellenar tiempo, y no en el sentido bueno de la palabra, sino todo lo contrario. Por ejemplo, en la escena que aparece Snoop Dogg, ¿alguien me puede explicar por qué o qué sentido tiene que estén los vaqueros, pirata, caníbales, zombies? Porque no son ni una amenaza para Bob Esponja, ni tampoco para Patricio, ni tampoco influye en la trama, ni siquiera influye en una subtrama. Bob Esponja Rescate se ve y se siente como un capítulo que fue alargado hasta la hora y media, porque lo que nos muestran en la cinta es exactamente lo que vemos durante
durante toda la serie. Plankton nuevamente quiere robar la fórmula de la Cangreburger. Don Cangrejo sigue siendo un tacaño. Calamardo sigue siendo el gruñón. Arenita sigue siendo la inventora. Y Patricio sigue siendo más tonto que nunca. Todos los personajes, incluido Bob Esponja, siguen siendo lo mismo. Siguen siendo igual de lo que vemos en la televisión, en la serie. No digo que evolucionen grandemente, sino que hagan cosas diferentes, que den un poquito de emoción al verlos, que la historia sea más emocionante. Porque si vamos al caso, todas las películas surgen a partir de que Plankton quiere robar la fórmula. De verdad, queridos amigos, de verdad siento que todo lo que no quería que se haga con Bob Esponja, Stephen Hillenburg, lo están haciendo ahora, lo están haciendo realidad. Solamente miren, esto que están viendo acá no es Bob Esponja. Tiene una pequeñísima parte de su esencia, pero en su todo no lo es. Es una esponja vacía. La convirtieron en una máquina de hacer dinero. Y Bob Esponja Rescate lo comprueba, porque la película solamente vio la luz para hacer una propaganda de una hora y media sobre la nueva serie spin-off, o mejor dicho, nueva serie precuela de Bob Esponja Camp Coral. En teoría, en esta nueva serie vamos a ver el nuevo origen que nunca nos contaron sobre Bob Esponja y sus amigos. Aunque en la película ya nos dijeron todo, pero eso es otro tema. Y al haber contado todo eso en la película, directamente nos están diciendo: ok, ¿saben qué? Esto no es la tercera película de Bob Esponja, es un maldito reboot. Y no estaría diciendo esto si no fuera porque ellos no fueron honestos. No nos dijeron desde entrada: oigan, esta no es la tercera película de Bob Esponja, sino es un nuevo origen, es un reboot. Así que todo lo que vieron anteriormente no viene al caso, no es que no sea canónico, sino que esta es otra versión de Bob Esponja. Y creo que todo hubiera salido mil veces mejor, pero ellos saben que vender esta película como la tercera de Bob Esponja iba a ser más redituable. Es por eso, queridos amigos y querida comunidad, que mi puntaje para Bob Esponja Rescate es un 5.0. Pero recuerden que esta es mi opinión y ahora espero la de ustedes. Por favor, pueden dejarla abajo en la caja de comentarios. Y antes de irme, me gustaría que me digan cuál es su película favorita de Bob Esponja. Como siempre, los links a mis redes sociales lo pueden encontrar abajo en la descripción. Si el video les gustó, por favor den like y nos vemos en el siguiente video. Ok, les cuento, este video tendría que haber salido hace unos muchos cuantos días, pero surgieron muchos problemas que nunca en mi vida creí que iba a cancelar un video por eso, pero era una maldita bruja.